danzante de la pluma más grande de Latinoamérica está erguido en el Cerro de Yabego, palabra en náhuatl que significa lugar de la tortuga, en la población de Cimatlán de Álvarez, en los valles centrales de Oaxaca. Mi nombre es Vladimir Cuevas, soy artista plástico, nací en Cimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca. Es para mí un honor y un privilegio compartir con ustedes parte de mi historia y una reseña acerca de mi obra El Danzante de Pluma. Oriundo de Cimatlán de Álvarez, Cuevas dejó sus estudios de medicina y emprendió el viaje a los Estados Unidos, a la edad de 19 años, donde conoció al maestro Antonio Huerta, a quien reconoce como su mentor e inspiración para estudiar artes plásticas. En 1991, mi papá fallece y yo me siento como un pájaro sin alas. Fue muy impactante otra vez. Fue hasta 1995 cuando conozco al arquitecto, pintor, escultor, maestro Antonio Huerta, el cual se convierte en mi maestro y en mi mentor por mucho tiempo. Años más tarde, Vladimir, ya como artista plástico, volvió a su tierra y desde la cúspide de Yabego, tuvo la revelación de otorgarle a Cimatlán la personificación de su héroe prehispánico. Hoy, su máxima obra y orgullo oaxaqueño. Es ahí donde en mi adolescencia yo iba a mirar ese paisaje. Ahí lloré, ahí sufrí, ahí reí, pero sobre todo, ahí soñé. Es en ese mismo lugar donde llevamos a cabo la Guelaguetza. Estando ya en la cúspide, abrí los brazos. ¿Y qué pasó? Llegó la inspiración. Llegó como un telegrama divino. Y en ese momento supe que debía elegir hacerle una obra a mi héroe prehispánico, el Danzante de Pluma. Junto con su mentor y en coordinación del historiador cimateco Álvaro Blanco, así como la colaboración del maestro oaxaqueño Isaías Muñoz, luego de 4 meses de arduo trabajo, el pasado 30 de julio del 2018, el magno ícono de la Guelaguetza se daba a conocer como un hecho a todo el mundo. Regresé a San Francisco, gesté la obra, seguí trabajando en ella y no fue hasta el 2018, con el apoyo del licenciado Javier Barroso, presidente municipal de esa época, que llevó a cabo esta obra. Armé un equipo increíble de trabajo y la obra se hizo realidad. Conocida también como el Guardián de Cimatlán, para su traslado desde el Cerro de la Agencia Donají hacia el Cerro de Yabego, involucró a una decena de personas y expertos en operar la maquinaria especial, grúas y camionetas para poder movilizar las 2 toneladas de la escultura oaxaqueña. Con una altura de 13 metros y un penacho de 4 metros, pintado a mano, bajo un estilo abstracto inspirado en la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza. Tiene un alma de hierro, está terminada en su totalidad en fibra de vidrio. Y lo curioso fue de que yo quise pintarle en su penacho una obra abstracta, inspirado en la Guelaguetza, pero sobre todo quise honrar el significado indígena de nuestras culturas de Oaxaca en esta pintura. Sabemos que los penachos tradicionales están construidos de pluma de quetzal y de otras aves maravillosas. ¿Por qué? Porque nuestra cultura prehispánica pensaba que estas aves son los intermediarios entre la tierra y el cielo y que solamente ellos son los que pueden volar, ir y tener diálogo con los dioses. He ahí que cuando los danzantes brincan, semejan aves bellas que van hacia el cielo. Luego de 2 años de pandemia que no se realiza el encuentro dancístico, musical, histórico y cultural de la Guelaguetza en la rotonda del Cerro de Yabego, este año 2022 se realizará el próximo lunes 1 de agosto en punto de las 16 horas, teniendo como testigo de honor a su guardián, el danzante de la pluma, de Vladimir Cuevas. La Guelaguetza es muy importante porque en ella se lleva a cabo la reunión espiritual de costumbres y además revive el significado de los rituales indígenas del pasado.
Te invito a que pases a ver esta obra, El Danzante de Pluma, al Cerro de Yabego, el Cerro de la Tortuga, en Cimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Para Tucán Televisión, Metzli Beltrán.